Un de cada tres niños de las Illes es troba en riesgo de pobreza, según el informe sobre la infantesa a las Balears elaborado por UNICEF. La memoria que hace referencia a dades de l'any 2015 también indica que a la nuestra comunidad autónoma el 41% de las llars amb infants no puede hacer front a las despeses extraordinarias. La taxa de abandonamiento escolar es de gairebé el 27%. Més d'un 4% de las niñas son víctimas de violencia intrafamiliar. Davant d'aquestes dades, UNICEF planteja una serie de mesures a desenvolupar fins l'any 2030. Dedicar el 1% de la despesa pública a la protecció de les famílies i els infants o desenvolupar una llei autonòmica per erradicar la violència contra la infància en serien alguns exemples. Y pensemos que las sociedades más desarrolladas, más equitativas del mundo, las más igualitarias, son las que tienen una visión sobre la niñez. Porque muchas veces confundimos los términos cuando hablamos de determinadas cosas e intentamos copiar modelos de otros países. Si Finlandia es un ejemplo internacional en todo lo que tiene que ver con políticas educativas, es porque tiene una visión sobre la niñez.